La mentira zurda de la ley forestal. ¿Por qué nadie lee la ley, pero todo el mundo dice, uy, nos quedamos sin bosques? A veces, uno como ciudadano se indigna por muchas cosas, reclama muchas cosas a su gobierno, debido a la corrupción, a los malos manejos de los recursos del Estado, pero hay algo que nos debería mover. Llora, 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 eso funciona, llora. ¡Ay, mi bosquecito! ¡Ay, mi abuelito! Bien, pero no solamente es esta persona, ¿eh? Vienen los demás. Por supuesto, la República. No, 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 no solo la República, el comercio. Y por supuesto, guión de Morsa María Palacios. ¿Por qué te digo que te mienten? Para que te quede claro, la ley forestal fue dada el 21 de julio de 2011, sí, justo terminando el gobierno de Alan García. ¿Y quién aplicó la ley forestal? Ollantumala. Con la ley forestal actual, el año 2014, 2016 y 2020 han sido los años en donde más se ha deforestado la selva peruana. Se ha dañado de la peor manera. ¿Por qué? Porque al Ministerio de Medio Ambiente no le importa los bosques. Entonces, ¿qué pasa con el cambio de la ley? Este es el cambio de la ley forestal. Lo que pasa con la chica, creo que no entiende lo que lee, por eso está llorando. Porque lo que te está diciendo en el artículo 29 y 30 en los cambios de la ley forestal es lo siguiente. Primero, el 29, para que lo puedan leer bien clarito, es Serfos quien va a ver ahora los bosques. Ya no las comunidades indígenas porque lo han deforestado, lo han destrozado. Entonces todas las categorías de bosques ahora va a ser por propuesta de Serfos y lo va a informar el Ministerio de Desarrollo Agrario. Y en el artículo 33, el cambio, es que ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario solamente puede elaborar un expediente técnico por propuesta de Serfos en las zonas que son agrarias. Nada más. Pregunta, ¿dónde está la disposición de deforestar los bosques? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Qué abogado zurdo me puede discutir eso? Disposiciones complementarias en la zonificación forestal. Bien simple. La primera, suspenden todos los títulos. Es decir, ni siquiera se le va a poder dar títulos. Los que no tenían títulos y quieren invadir las zonas forestales, no pueden porque ya no se les va a dar títulos. Serfos los va a votar. A diferencia de las comunidades indígenas que lo vendían por lo bajo. La segunda disposición. Durante el periodo de suspensión de la zonificación forestal, establecido por la primera disposición transitoria, no se otorgarán títulos a habilitantes forestales y de fauna silvestre. Es decir, desde ahora ya no se puede dar títulos. Es decir, antes arreglaban y conseguían el título para seguir quemando los bosques. Ya no pueden hacerlo. Y la disposición complementaria final te dice que los que están, los predios con títulos, antes de la ley, que ya tienen títulos, esos van a ser respetados. Sin embargo, los demás que no tienen títulos van a ser retirados. Es decir, vamos realmente a proteger los bosques. Es que la mentira de los zurdos tiene patas cortas. Y te lo muestro muy sencillo. Este es el cuadro de deforestación. Mira cómo sube a partir del 2011 con la ley forestal. ¿Por qué? Porque ya nadie quería verlo. El Estado ya no se encargó de verlo. Entonces, no importaba. Las comunidades indígenas han vendido los bosques al mejor postor para talarlos, para hacer agricultura, para sembrar coca. Coca, sí, coca. Por eso, en el 2022, con nuestro presidente Castillo, subió a 18% los sembríos de coca, incrementándose del 2021 al 2022, a 95 mil hectáreas. Muchas gracias por hacernos un narcoestado. Y si, zurdito, antes que me digas, con tu tufillo de moralidad, no, Keiko, Keiko la narcoestado, sí. Bueno, traumadito, seguramente ya se baña en coca, se duerme en coca y hace todo con coca, sí, seguramente. Porque a mí no me interesa, es un partido de porquería. Pero para que te quede más claro, te recuerdo tu moralidad. Tu Pedro Castillo y Bermejo en el Bray, al fondo con la bandera de Perú y México de los cárteles, con los sembradores de coca del Bray. Sí, negociando. Incluso les iba a hacer un aeropuerto en Pichari para que sacaran la coca más rápido. Esa es tu moralidad. Porque cuando el zurdo vota, no importa las imágenes, no importa los números que yo muestre. La verdad es que su mitra se pone amorfa y simplemente dicen dignidad y memoria. Ah, pero cuando yo le muestro eso, ya no tienen dignidad y memoria. Entonces, zurdito, ahora puedes insultarme. No hay problema para que te pueda bloquear. Porque lo que estoy mostrando es la realidad. La ley forestal es realmente para proteger los bosques, que no se ha hecho. Han destrozado los bosques sembrando coca, gracias a ti y a tu voto.